El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 1 de octubre. Lectura del libro de Baruc. Confesemos que el Señor, nuestro Dios, es justo, y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas, y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. Desobedecimos al Señor, nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios. Hemos rehusado obedecerle. Por eso nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés, su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. No obedecimos al Señor nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor nuestro Dios repudia. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Pues bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Vamos terminando esta semana con el tema de la restauración del pueblo de Israel a su regreso del exilio. Hoy leímos la introducción del profeta Baruc, donde hace el profeta una oración penitencial dirigida al Señor ahora que han regresado. Y dice: Señor, hoy confesamos, primero, que tú eres justo, y segundo, que la vergüenza de nuestras culpas nos merecieron esas pruebas, sobre todo la prueba del exilio, porque desoímos tu voz, porque no cumplimos tu voluntad, porque no confiamos como era debido en tu poder. Aunque haya pasado ya la prueba, el profeta sentía que hacía falta ese reconocimiento penitencial de los pecados del pueblo, porque quien reconoce esos pecados y pide perdón es engrandecido por el Señor. Es como soltar las cargas para que ahora esta nueva etapa del pueblo que iban a iniciar en la reconstrucción de Jerusalén y del templo y de la nación, pues estuvieran más livianos, la gracia de Dios los acompañara, dejaran el pasado que les había causado tantos problemas atrás y ahora se encaminaran solamente mirando hacia el horizonte y hacia adelante. Una imagen de Baruc y del pueblo que a todos nos conviene repasar en nuestra vida. Cuando uno revisa sus pecados, no es para sentirse orgulloso de las cosas que ha hecho. Cuando se reconocen los pecados, la vergüenza, que dice Baruc, no es la pena. La vergüenza es el dolor interior, la contrición de corazón de haberse alejado de Dios, de haber roto el pacto con el Señor, de haber desperdiciado la gracia. Y por eso quien reconoce los pecados no debe, sino que tiene que estar dispuesto a reiniciar su vida,
a comenzar por otro camino de su recorrido en su propia existencia. Eso implica el reconocimiento de los pecados. Pero a veces sí reconocemos nuestras malas acciones y nuestros pecados, pero seguimos deambulando por las mismas sendas, y por eso se convierte en un círculo vicioso. Tanto que a veces cuando nos confesamos le decimos al Padre: no, Padre, lo de siempre. Pues el Padre no se va a acordar que lo de siempre de tanta gente que confiesa. Pero no tendría que ser una afirmación con la cual comencemos una confesión. Tendríamos que irnos esforzando para ir abandonando esas realidades e ir mejorando en la respuesta al Señor. Luego, en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 10 de San Lucas, y hace el Señor una lamentación frente a 3 ciudades en las cuales Él hizo la gran mayoría de sus milagros: Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm. Y en forma abierta les dice: si en zonas paganas como Tiro y Sidón yo hubiera realizado al menos la mitad de los milagros que hice en ustedes, hacía tiempo se hubieran convertido. Esta es una imagen bíblica que nos da a entender que de ningún milagro brota la fe. Los milagros no suscitan la fe, es al contrario. La fe madura y confiada engendra los milagros. Quien tiene su fe puesta en milagros nunca se va a cansar de pedírselos al Señor. Y si le concede milagros, los va a pedir más seguidos. Y si le concede milagros, los va a pedir cada vez más grandes, pero nunca va a tener una fe madura. Y muchas veces cuando Jesús curaba a los enfermos, siempre le reconocía: que suceda conforme a tu fe. Tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado, porque ya venían con el principio básico de la fe. Y a veces nosotros, queriendo probar a Dios o manipular a Dios, pensando que Dios necesita de mi piedad, le decimos en forma ingenua: Señor, ayúdame con este, yo ahora sí voy a creer y ahora sí voy a rezar. No, así no es. Porque confío en el Señor, porque tengo la plena confianza en su obrar, le encomiendo mis necesidades. Si concede el milagro, le agradezco. Si no llega en el momento que lo pedí, pues le doy gracias para sobrellevar la prueba. Pero Dios no tiene que demostrarnos que es poderoso para que creamos en Él. Creemos en Él porque existe. Creemos en Él porque ha sembrado la fe en el corazón. No por lo que puede hacer en forma extraordinaria en nuestra vida, que ha sido tal vez una de las grandes dificultades en nuestra relación con Dios. Finalmente, celebramos hoy con toda la iglesia este inicio del mes de octubre con esta memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, una monja carmelita descalza francesa que desde sus primeros años de vida entra a ese convento, que son conventos de clausura de aquellas religiosas que nunca salen del claustro. Muere muy joven, a los 25 años, dedicada a la vida, a la oración y a la escritura. Por eso, además de venerarla como una de las vírgenes en la iglesia, tiene el título de doctora de la iglesia por la profundidad de sus escritos, sobre todo un texto que se llama Historia de un alma, que habla un poco de su vida espiritual. Una mujer que, sin salir del convento, ardía de celo misionero para que el evangelio se difundiera en el mundo entero, y estaba siempre en sus oraciones que el evangelio se difundiera y fuera acogido por todos. Por eso recientemente le valió el título de ser nombrada patrona universal de las misiones. Cuando eso sucedió, muchas autoridades en la iglesia se extrañaron. Pero ¿cómo es posible que el Papa nombre patrona de las misiones a una monja que nunca salió de un convento? ¿Por qué no nombrar a uno de aquellos santos que se quemaron la vida recorriendo campos en zonas difíciles? Porque el Papa entendió que la gran obra misionera de la iglesia comienza en la oración. Y es bíblico: oren al dueño de la mies. La oración es una tarea misionera que todos debemos y tenemos que realizar para que el evangelio llegue a todos, para que el evangelio sea reacogido en muchos, porque aunque han tenido una fe incipiente, pues se ha adormecido. Por eso se habla de una re-evangelización o de una nueva evangelización, para que el evangelio sea retomado en el corazón de muchos pueblos y de muchas naciones.
Por eso hoy también, al comenzar con toda la iglesia en medio octubre, le pedimos al Señor que nos haga a todos dispuestos a esa tarea misionera, a permitir que el Evangelio se restaure en el interior, pero también a orar constantemente por el éxito de la obra misionera, contando con la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús.